Dale, dale.
Prepara el lanzamiento hacia el área, está paso, ya está también, arrocha la gorra muy mal el centro, pelota sobre el final de la cancha, repone González, el 1 del Deportivo Español. No, no, igual, Tomás, sale el vídeo y el... González, varón en lo alto, se mete en campo de Gimnasia. El Pampa Sosa, en la cancha la gorra, primero Potenzoni. Talarico, Pablo Talarico transportando ese balón. Está cerca para recibir el zorro Estrevis. Ahí va Daniel, rodeado por los hombres del Deportivo Español. Toca la pelota para Aurelio. Pintaba el árbitro y marcaba la falta para el Deportivo Español. Preparado para pegarle Perrone, acomoda el balón en dos de la reserva del Deportivo Español. Allá la Baza Bilbaso ya se muestra por el área. Sosa, traba Potenzoni, gana el hombre del Deportivo Español. Al piso el Valedesma, pelota para Sosa, al piso el Pampa Sosa. El árbitro dice que siga, no pasó nada, ahí viene Potenzoni. Pero que le ponen solo contra el área de Gimnasia, porque le sigue un problema de la pierna de Yemi. Sale jugando con Matías Segura. Largo para Talarico. El balón se pierde por un costado. La reposición de manos favorece al Deportivo Español. Hola. 7 minutos de esta primera etapa, el divisional reserva Gimnasia del Deportivo Español empata el 0-0. Nuevo lateral para la visita. Repone de manos el número 4, Sosa. Se acerca para recibir Segovia. Pone esa pelota hacia el medio. ¿Está para fin del termo hoy? Se va hacia el final de la cancha, lo cierra Molina, ayudado por Simillo Casugo, sale Molina, pelotazo, le queda para Ledesma, acomoda Ledesma, mete el centro, bien para la subida de Sosa, Sosa, el balón recorre el área, de la lucha, estaba marcando, saca Gimnasia. Todos los detalles, hay que efectuar de nuevo el saque para Javier Navallén. Se acerca para recibir el balón. Rodríguez Correa, el zorro de Daniel Estrevis. Pone la pelota para Casugo. Ahí se viene Simillo y Casugo. Estrevis, pelota de zorro para Carucha Lagorio. Se va a dar media vuelta y entrar al área. El balón le queda para el capitán Gortach, ahí sale el 6 del Deportivo Español. Casugo, Rodríguez Correa, domina el 5 de Gimnasia, la apertura para Aurelio. Se viene por izquierda el Lobo, ahí está Aurelio, el centro, espera Lagorio para saltar el cabezazo, el Pampa Sosa que pasa de largo, el rechazo. El balón que se ve por un costado, alcanza a cabecearlo Molina, le queda para Casugo, el que viene a apretar la marca es Ayala, balón de Rodríguez Correa. Viene para Molina, está Molina con la pelota, para el zorro Estrevis, exigido el zorro, alcanza a tocarla igual. Se viene con el balón, dominado Pablo Talarico, la pone para el zorro, ahí está Estrevis, engancha, se va hacia el área. La pone para Rodríguez Correa, está Rodríguez Correa, buen centro para Sosa, no alcanzó a tocarla el Pampa, el balón descansa en las manos de González. Para el lanzamiento González. Lagorio. El que cierra el Perrone. Ledesma. Pierde la pelota. Le queda para Molina. Pero Molina engancha. Sigue Molina. Rodríguez Correa. La pone para Pablo Talarico. Por ahí trepa. El número 3 de Gimnasia. Talarico. Lagorio.
Osorio que alcanza a peinarla, le queda muy larga el sombra Cremes. Rechazo, balón sobre un costado, el lateral que favorece al Lobo. Sinillo y Pazugo para reponer de manos. La pone para el zorro Estrevis. Estrevis para Talarico. Se viene Pablo Talarico al centro. Después de línea que levanta su banderín. González. Que viene para el zorro Estrevis, la habilitación para Carucha Lagorio, ahí está Federico Lagorio, intentaba el tapa, le queda corta, sale por Tensori, cabezazo en el camino de Casugo, de Rabona la ponía, muy bien pasado el brazo, para la subida de Pertot, se viene Pertot, traba con Casugo, Pertot, pelota para Ayala, se acompa a Ayala, va a meter esa balón sobre el área, ahí está Ayala. Balón que viene para Lagorio, intentaba rechazar el capitán Corpacho, la saca sobre un costado, domina ese balón Capela, sigue Capela, le da la plata a Molina, le queda para Rodríguez Correa, Molina, Rodríguez Correa, ahora hacia atrás asegurando con Cintillo Casugo sobre la izquierda, para la trepada por ese lateral. De Pablo Talarico, se viene Talarico, enganchaba, le quedó larga esa pelota, ya la perdió, recupera el Deportivo Español, y Juan Carlos Aurelio, toma el balón para Gimnasia, se viene otra vez el Lobo, ya está el campo del Deportivo Español, la tiene el zorro Estrevis, a ver si prueba el zorro, González en dos tiempos, contiene esa pelota, los primeros aplausos son para Daniel Estrevis, muy buena jugada, en 10 minutos de la primera parte, Gimnasia del Deportivo Español, empata 0-0. Ya no hay nada que ver. Balón para Pampa Sosa, se viene Sosa, lo marca Perrone, rebotaba la pelota en el 2 del Deportivo Español, el alto contiene González, la gente del Deportivo Español nos hace una aclaración, el 11 es Alfonso, corregimos. Se viene el saque para el Deportivo Español. Quita ese balón González. Lo mete en campo de Gimnasia. Se viene para marcar a Aurelio. Balón sobre el área. Pica Alfonso. Balón en lo alto. Con Javier Lavallén que sale jugando por la derecha. Con Simillo Casugo. Se viene Casugo. Cabeza levantada, la pone para Lagorio, Carucha de primera, la pone para Rodríguez Correa hacia atrás, hace por el tapón Cufre, Cufre para el zorro, Daniel Estrevis, la pierde Estrevis con Ledema, se va Ledema, va a meter el centro, se quiere Ledema, se está en el área, media vuelta, pelota hacia atrás, el rebote, la Valle, rebota, casi le pega la pelota, pero el rechazo de la defensa, gato legal. Para el Deportivo Español, a ver, está cobrando alguna falta. Pasó bastante mal Gimnasia. Javier Lavallén no pudo contener ese remate con el rebote, pero el lateral. Al final va a aparecer Gimnasia. Sinillo Casugo para reponer de manos. Rodríguez Correa, el que iba a apretar de la Segovia. Balón por el Pampa Sosa, cortea, gana el hombre de Gimnasia. Vuelve a recuperar Cota y Soria, segura hacia atrás con González. Va a salir el número de Español. Lagorio va a saltar por el capitán, pero quedar para Molina, a ver si entraba Molina con Potenzoni. Al piso de Molina, Segovia, balón para Alfonso, tiene que salir Lavallén para defender. Ahí va Javier Lavallén. Le pasó el fondo de la cancha y saque de la competencia. Sin hecho un caso, vamos para Cufre. Talarico, se viene Talarico en el zorro. Está cerca de la pelota sobre el área. Para que sigue Carucha Lagorio, pica el balón. Se va a subir en el campo. El saque de arco para el Deportivo Español.
minutos de esta primera parte en Divisional Reserva Gimnasia del Deportivo Español. Empata 0-0. Molina intenta dominarla, alcanza a visitar la capela, se pide el Pertot. Ahí está Pertot, engancha, vuelve a tocar con su compañero Capela, Capela para Pertot, se la devolvía. En primera, el número 8, Capela no se dio cuenta, por eso sale Gimnasia. Molina se acomodaba la bola primero por Danzoni, el cabezazo de Ledesma, el pecho de Segovia que recibe el balón, la pone para Capela, ahí está por izquierda el Deportivo Español. Ledesma, balón para Segovia, se viene Segovia, va a encarar para el área, mete el centro, se viene a Sanbrazo, ahí estaba Sanbrazo, el rechazo, va a quedar para arriba la marcación con Capela, sigue Capela, está cortito con Segovia. Engancha así con pintada hacia el área. El pase era para pasar un paso. Va a saltar Federico Lagorio con Potenzoni. Al piso Lagorio. El árbitro de la se presenta el equipo pasado. Nada. Capela, Ledesma. Se viene Pertot. Se vuelve al piso. Falta el árbitro de Gimnasia. Pinta el árbitro Kausman. El último libre para el Deportivo Español. El 16 de la primera parte. Se va a venir el tiro libre para el Deportivo Español. Preparado Ledesma. El ingreso de Segovia. Había salido para ser atendido. El remate de Perroni. La toca. Va a salir más sobre el camino. La pelota de Javier Lavallén. Sale con Pablo Talarico. Se viene transportando el 3 de Gimnasia. Talarico. Talón para la posición de Sibillo Casuo. Está cerca de Colina. Aparece el Agorio para pedir. Casuo. Buena pelota para el Zorro. Se viene el Zorro por el área. Esto es peligroso. Ahí va el Zorro. Hace un rodeo. Lo marcan dos. Se sube el Zorro. Se cae. Al final la pelota queda en las manos de González. Tema la base esa. ¿Y qué hay ahí? No, está ahí, pateas ahora. Pero no se puede salir de la última gira donde no molesta a nadie por un crimen. ¿Por qué no me hace ahí que voy a ver si puedo saber si es otro lugarcito y me las tomo? Yo no tengo problema, pero no me quiero decir. Bueno,
Anda, Marquita, va. Sigue Alfonso. Tiene que retroceder para tomar contacto con esa pelota. Va a ser un paso de fuera de Ledesma, el remate de Ledesma. Muy defectuoso. Saque de arco a Gimnasia. El árbitro lo va a llamar a Capela por la jugada anterior. Ahí está la tarjeta amarilla para el 10 del Deportivo Español. No, no, no.
Se
hizo el envío de atrás el nombre de esa pelota que tiene el argentino de red. A ver el árbitro. Lo vemos cuantos sentados muy cómodamente observando el partido del árbitro de Sunday. La manda para la posición de Sosa, pero un Charagoño que salta primero, lleva el capitán Corpach. Potenzoni, pelota para Alfonso, sin un caso, no puede cerrar, puede cantar, sin Alfonso, puede llegar hacia el área, lo sigue Castúa. Ahí está Alfonso, se le pega la marca, está por encima de Castúa, pero cantar a Alfonso, que es un medio, la pone hacia atrás para Medina, graba de primera la mete en el área, no llegaba a hacer un brazo. Con Pablo Talarico, Talarico para la Goyo, la Goyo de primera para Carlos Aurelio, lo marca Sosa, sigue Aurelio, cara hacia Aurelio, después el Pampa Sosa por el área, la buena con el Pampa, que descansa en las manos de González, González lo miraba al juez de línea, y no había levantado la bandera. Va a pegar el uno del Deportivo Español. Alan de González para Alfonso. Como siempre, pegadito la marca Casuo. Lateral para Gimnasia. Repone de manos. Sin Casuo. Cabezazo de protección falta del número 3 del Deportivo Español. Molina. Jugando para Talarico. Se viene para el campo del Deportivo Español, el número 3 de Gimnasia, ahí va Talarico. Chuli Calagorio para recibir el ancha de Talarico. Cancha que pasa, se va a meter en el área. El cabezazo del capitán Corpacho le queda para Ledesma, domina el 5 del Deportivo Español. Ahí se viene Ledesma. La toca hacia atrás para Sosa. Sosa lo tiene. A pasar el brazo, pelota para pasar el brazo. Pero está también para recibir. Ahora hacia atrás. Se viene el la tiene de Ledesma, la mete sobre el área, sin problemas, en el centro viene hacia la venta, Javier Ravallén. Hola. ¿Qué? Recordemos que desde los 28, seis. En la sexta costumbre vino fue expulsado Daniel Estrevis. Sosa que no llega, le queda para Capilla. Ledesma. Sosa por la derecha, va hacia atrás para Pertón, se viene Pertón, Segovia, que es el campo de Deportivo Español, de pronto fue con Alfonso, a ver si llega. Sí, sí, sí. Ahí está el detalle, el juez de el último pedacito. El saco de la mano. Estamos llegando a los 38 de esta primera parte, Gimnasia y el Deportivo Español, faltan 5 a 0. El lateral lo va a realizar Molina, está cerca de él Sosa, también Agorio, el balón viene para el Pampa Sosa, lo marca Potenzoni, le da la Potenzoni, falta el árbitro, está muy cerca, y te marca, se viene el tiro libre para el agua, como la Molina. Sosa y la Gordia ya se muestran por el área. Está tirando también Aurelio, llega Rodríguez Correa. Se va a venir en el centro de Molina, dos hombres de Español y la barrera, el centro para Sosa. Cabezazo estirado.
se estiró pero no pudo llegar sobre los 39 de la primera parte. Gimnasia se pone en ventaja en el bosque. Rodríguez Correa, autor del tanto. Gimnasia 1, el partido perdió de 0. Patricia Molina llega a la parte insólita para el equipo Molina, que es el corto a Sosa y también la Gómez Gerardo. A ver qué hace Molina, atrás para la Gómez, no, prefiere el centro para Sosa, se pasa para el arma Sosa, se trata a Sosa, eso permite el rechazo de Pedrone, se vino con todo. Gimnasia hace ya el segundo, pero pasó un bocado lateral para Gimnasia. Señor, buenas tardes. Con 10 hombres. ¿Bien? ¿Está bien? Thank you.
Carretería Bertini, hermanos, pinturas en la cuarta.
Sí.